Roman Liberty por fin vuelve a mostrar la cara y esta vez lo hace con un pedazo de vídeo. Después de haberse desaparecido por un par de meses, haber pospuesto el lanzamiento que supuestamente lo teníamos para final de este año y comenzar finalmente con su beta testing, nos da un montón de imágenes en un vídeo muy corto que al mismo tiempo nos deja ver un montón de cosas que generan demasiado hype. Sin embargo, este vídeo tiene muchísimo para analizar, más allá del hype que ha generado. Y hoy quiero hablar de eso. Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Sokeru y tenemos todo tipo de imágenes sobre asedios, PvP, tutoriales y muchísimo más. El testeo interno de NCSoft deja claro que tiene un equipo abismal para testear sus juegos. De verdad, en pantalla se ve demasiada gente, más allá de las pequeñas salas que han mostrado, que de hecho son varias, para donde la gente puede ir a jugar. Se ha visto una cantidad de personajes en pantalla que es una locura. Pero antes de entrar en eso, comencemos primero con el creador de personaje. Algo que muestran y llama bastante la atención porque genera hype, ya que todo el mundo quiere siempre personalizar su personaje tanto como sea posible. Sin embargo, es muy similar a, qué sé yo, efectos visuales como podemos tener en vídeo posiblemente, y también muestra una interfaz pequeña, sin mucho lío, muy limpia, en este primer acercamiento al creador de personajes, que a su vez trae una reducida pero bastante justa cantidad de versiones o combinaciones que puedas hacer tanto en peinados como en caras. En este caso, lo hace con un personaje femenino, que a su vez también muestran que están cumpliendo con lo prometido. ¿Qué significa esto? Significa que Throne and Liberty llega como un gran proyecto en donde planean unir universos de dos juegos. Esto es importante. Dos juegos que van a ser diferentes. Uno en una versión más asiática y otro en una versión más western. Esta vez llega, por ejemplo, Throne and Liberty siendo esta versión western. Y no muestran un personaje femenino donde solamente tienen una armadura que le cubre el pecho y ya está. Pues no. Esta vez vemos a alguien muy bien equipado, muy bien preparado y la verdad con unos gráficos bastante decentes. Pasando un poco al gameplay, podemos ver algo que me asusta, no me termina de convencer, me preocupa porque no queda nada claro si tendremos un sistema de autotarget, de autoapuntado, ¿vale? O tendremos la libertad de dirección libre que tanto ha caracterizado juegos que me han atraído bastante como New World, ¿bien? Entonces, aquí queda una duda en donde no sabemos porque hay varias escenas en las que muestran a esta persona que nos está atacando de vuelta en un entorno PvP que fácilmente puede ser un tutorial, pero siendo un jugador, siendo nivel 20 y algo, está un poco raro que lo sea, ¿no? Entonces vemos a esta persona que tiene la flecha arriba y aparte de eso también vemos un círculo amarillo gigante que de hecho destaca bastante para atacar a este jugador. Entonces no queda muy claro cómo va a ser este sistema y claramente esto es un vídeo para generar hype. No van a aclarar nada todavía, ¿no? Entonces, además de eso, vemos también que existe pues un muy buen detalle y mucho cuidado a la inmersión. ¿Por qué? Porque gráficamente es una locura todo esto, pero no solo eso. También muestran algo súper impactante, que será genial estar por el mundo y encontrarte con este bicho gigante ballena que vuela y te pasa por encima y lo ves y dices ¡wow! Pero no solo eso. También, además de esto, resulta que este mundo mágico puede utilizar este tipo de elementos para transportarte. Porque sí, hemos visto como personas, por ejemplo, utilizan un impulso para poderse montar encima de esta ballena. Pero claro, Throne and Liberty también destaca porque desde el minuto 1 dejaron claro que las monturas no iban a ser algo que iban a implementar. Cosa que preocupó a mucha gente, pero aclararon que era porque traía algo que a ellos les parece mucho más interesante. En Throne and Liberty podemos transformarnos en bestias, como lobos o águilas. Y sí, parece que los movimientos de transformación te dan una especie de impulso que te permite alcanzar otros medios de transporte, como esta ballena. Por ejemplo, cuando te conviertes en águila, esta persona saltó altísimo, se convirtió en águila y llegó a postrarse encima de esta ballena gigante. Así que es algo muy interesante de ver, es una mecánica que la verdad me llama bastante la atención. Y de paso, no solamente eso, también destacar que vemos esto en repetidos momentos de este tráiler, ¿bien? En el que vemos varios jugadores convirtiéndose en lobos o en águilas, o los vemos salir en grupo convirtiéndose todos en águilas para poder llegar a un lugar aislado donde está un boss, por ejemplo. Sobre la interfaz de usuario, este apartado me ha llamado bastante la atención. Aquí comenzamos a ver un poco de variables de nuevo. ¿Por qué? Porque por un lado vemos algo muy limpio y por otro lado vemos algo súper saturado. Pero todo dependerá de los momentos en los que estés jugando porque, a ver, hay momentos en los que por ejemplo vemos las parties
muy bien planteadas cerca de tu vida. Sin embargo, hay otros momentos en los que vemos todo supersaturado por una guerra, PvP, una raid, bandas a la derecha, a la izquierda, un tutorial abajo, cosa que quizás puede ser situacional. Sin embargo, hay algo que se ve bastante claro y es que hay cosas bien pensadas, como por ejemplo la idea de que la vida de tus compañeros esté al lado de la tuya. Esto es algo genial. Me pasa mucho que, por ejemplo, recientemente en los últimos MMO que he jugado, me he puesto como healer y resulta que es un lío estar viendo mi vida y la de mis compañeros porque están siempre en situaciones diferentes o en posiciones diferentes de la pantalla. Así que es algo que está muy interesante. Por otro lado, también vemos un detalle y es que en varias de estas pantallazos que nos muestra el vídeo, vemos cosas como que en algún momento vemos una o dos habilidades en pantalla para seleccionar, pero resulta que generalmente la mayoría de todas las cosas que nos han mostrado destacan por tener hasta 8 habilidades o hotkeys, ¿vale? Que pueden ser habilidades o pueden ser habilidades, pociones y algún otro accionable. Bien, otro detalle, para los amantes del PvP, parece ser que contaremos con un sistema de PK, de Player Killing. ¿Por qué? Pues este es el típico sistema de karma en las que cuando atacas a un jugador pues acumulas karma negativo y la gente te puede reconocer como un asesino. Y además me imagino que recibirán algún tipo de penalización los PKs, como siempre, lo típico. Bien, esto hace que contemos con un sistema de PvP siempre abierto en el que ya cada quien decidirá cómo llevar su aventura, así como un asesino, un típico PK de toda la vida, o una persona que pues se arriesga allí fuera a ver cómo gestiona los respawns y los minerales y todo lo que haya en este enorme mundo. Además de todo esto, también vemos combates con bosses y conquistas o asedios. Esta es la parte que más llama la atención, porque esta es la parte más épica. Aquí es donde sentimos que nos integramos en un universo mágico tipo el Señor de los Anillos defendiendo Rohan o lo que haga falta, ¿no? De nuevo, mucho hype, se ven demasiadas escenas épicas. Vemos raids con bosses muy impactantes a nivel visual y unos asedios cargados de efectos en los que vemos muchísimos ataques de magos, flechas volando por todos lados. Vemos todo tipo de cosas, ¿ok? Un montón de jugadores participando es lo que más me llama la atención. Porque es lo que más me preocupa al mismo tiempo, este tema de la cantidad de jugadores en pantalla. Y esto es porque, aún siendo una presentación de NCSoft, podemos ver un poco de lag y de sync. Claramente, en los momentos con picos más altos de lag y de sync, no los van a mostrar en este tráiler, pero se ha notado que la sobrecarga de jugadores es un problema. De hecho, en comunidades como Reddit, pues ya se hace mucho la misma pregunta. El tema de, sí, se ve épico y es increíble, pero ¿realmente es necesario tener más jugadores de los que podemos soportar en pantalla? Y, ojo, este no soy yo quejándome ni atacando a Throne and Liberty. Todavía falta que salga, y eso no solamente es suficiente, sino que además esta experiencia se ve increíble. Podemos manejar golems gigantes destruyendo murallas o saltándolas, y esto es algo que todos queremos, esto me incluyo, ¿vale? En general, se sigue generando demasiado hype, pero quedan unas cuantas cosas en el aire, detalles como su modelo económico y ciertos comentarios sobre si será o no pay to win, o finalmente su fecha de lanzamiento en el mercado western, que ya sabemos que se ha retrasado como era de esperarse. Bien, entonces, a todo esto tenemos un video que nos llena de hype, por fin de nuevo una nueva información sobre Throne and Liberty, un nuevo juego que tendremos que probar cuando por fin salga, esperemos que salga con una beta abierta, lo dudo, pero veremos qué sucede, y además de eso todavía falta que hablemos un poco más sobre qué pasa con su modelo de monetización, qué ha pasado con los últimos rumores y un montón de detalles más. Sin embargo, te pregunto a ti, ¿tú qué crees? ¿Qué te ha parecido el vídeo de NCSoft? Que te dejo aquí abajo en los comentarios para que puedas ver también por ti mismo. ¿Tienes mucho hype o ves alguna de estas cosas que también te preocupan para este nuevo MMO? Creo que en principio nos muestran lo prometido con gameplay real, pero hace falta muchísimo contexto. Bien, así que nada, como siempre, si llegaste hasta acá, bienvenido al Team Final. Puedes dejarme un comentario aquí debajo con el hashtag Team Final y con tus opiniones sobre este vídeo. Y además de eso, si te ha gustado lo que has escuchado y lo que has visto acá, por favor suscríbete, que más del 70% de las personas que están viendo los vídeos no se suscriben. Así que bienvenido a la comunidad. Muchas gracias por tenerte por acá. Un placer. Hasta luego. Chao, chao.